Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Seguimos con la información. Otto Pérez y Roxana Valdetti, a su paso por el gobierno, buscaron lucrar de los contratos del Estado, ha señalado el Ministerio Público. Algunos resultaron trucados. Hoy en la lista de estos contratos están parados por considerarse anómalos. Desde contratos en salud hasta contratos en seguridad migratoria es la gama de compromisos que Otto Pérez y Roxana Valdetti buscaron pactar durante su gobierno. Más que para buscar el bien común, como fueron juramentados con la alta investidura del país, fue para su propio bien o el de sus bolsillos, han señalado las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG. Uno de los negocios consistía en la utilización de células madres, que sirven para la curación de enfermedades y también se utilizan para tratamiento de rejuvenecimiento. Para ello, Valdetti invirtió $200,000, equivalente a cerca de 1,546,000 quetzales, para la compra de maquinaria que sería utilizada en la clínica de estética Renova, ubicada en la zona 10. A principios de julio pasado se le notificó a Valdetti sobre el embargo de dichas máquinas, que ahora están en la administración de la Secretaría de Bienes en extinción de dominio. Por declaraciones de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández se revelan los manejos financieros que pudo ejecutar Valdetti en la inversión de maquinarias que se hizo por medio del cirujano Germán Vargas. Parte del negocio era lograr que Renova formara parte de los servicios contratados del ICS. Para ello, Monzón declaró al Ministerio Público que el cirujano le pidió una reunión con el entonces director de la institución, Juan de Dios Rodríguez, también sindicado en el caso cooptación del Estado. Monzón relata que fueron dos las ocasiones que Vargas se reunió con Rodríguez. El contrato con el ICS no se realizó. Se buscó una entrevista con el doctor Vargas, pero no respondió vía correos electrónicos, mensajes y nunca atendió las llamadas telefónicas ni nos atendió en persona. Por cada sesión, el ICS pagaría $5,000 por paciente, equivalente a 38,650 quetzales. Debido a las inversiones que realizaba Valdetti, solicitó que le acreditara como socia del doctor Vargas. Para llevar las cuentas en orden, el doctor tenía su propio contador, de nombre Mario Contreras. Así consta en la descripción de uno de los medios de investigación del Ministerio Público. Mario Contreras fue descrito como el que arregla todo y lo pone en orden. Contreras entregó un informe contable, el que le gustó a Juan Carlos Monzón y provocó que lo propusiera de apoyo para Víctor Hugo Hernández, señalado de ser el contador de administrar las empresas de cartón de Pérez y Valdetti. La propuesta fue aprobada y, según el relato de Monzón, así fue como ingresó Mario Contreras, para apoyo de Hernández y Estuardo González. El expertise de Contreras contribuyó al punto que tomara la batuta de la administración de las empresas para dar órdenes. Uno de los primeros cambios que se hizo fue cambiar a los representantes legales y pagarles $350, equivalente a cerca de 2,705 quetzales. Debido a que se buscaba el funcionamiento de una línea ferroviaria de México hacia Guatemala, Valdetti ordenó a Monzón conseguir un terreno que fuera en zona franca. Parte de las especificaciones fue que quedara en la línea del tren, que tuviera acceso a la línea del tren y con acceso a la calle y a la carretera. Al final, el dueño no vendió el terreno. Además, no tenía salida a la carretera. Uno de los contratos que se firmó y que se quedó truncado fue el llamado en las tablas encontradas en las computadoras de quienes han sido catalogados por el ente investigador los encargados de llevar la contabilidad. El contrato se denominó Pasajeros, en el que se evidencia que la comisión pactada era de $7,000,000, equivalente a 54,110,000 quetzales. Entre los medios de convicción con los que cuenta el Ministerio Público se identifica que el contrato ya estaba dado cuando Juan Carlos Monzón debía encargarse de la comisión. Las instrucciones fueron dadas en la presidencia, cuando Otto Pérez Molina ocupaba la alta investidura. Ese día Monzón conoció a Gustavo Brignone, que representaba a la empresa Security Assistance Group, SAG, en el que pactaron que se pagara $1,000,000 al estar firmado el contrato, el que sería dividido en tres cuotas de $350,000, equivalente a cerca de 2,705,500 quetzales. Los otros $6,000,000 serían pagados cada mes a partir que entrara a operar la empresa de control migratorio, pero la empresa solo realizó un primer pago de la firma del contrato, que fue entre enero y febrero del 2015.
Dos meses después se revela la organización criminal denominada La Línea. Pérez y Valdetti aparecían señalados como los cabecillas. En la actualidad, el contrato de control migratorio fue rescindido debido a que la Procuraduría General de la Nación indicó que era anómalo. Por una Guatemala en paz, Verónica Barantes. La cooptación del Estado continúa después de 8 semanas, donde el Ministerio Público pide que todos continúen en prisión y algunos sindicados suplicaron al juez libertad condicional. La audiencia continúa mañana. Uno a uno de los abogados junto a los sindicados presentaron sus argumentos, donde le pidieron al juez Miguel Ángel Gálvez les otorgue el beneficio del arresto domiciliar. El abogado Harold Pérez, defensor de Abner Rodríguez, sindicado de Cohecho Activo, argumentó sobre el temor por la violencia e inseguridad que existen en las cárceles del país. Hizo alusión de que el que se quiere fugar de una cárcel se fuga. Luego fue el turno de la defensa de la exregistradora de información catastral, Emilia Guadalupe Ayuso de León, sindicada de Asociación Ilícita y Cohecho Pasivo. El litigante Octavio Cuevas argumentó sobre la prisión, que no es prioridad, sino excepción, mientras Ayuso le suplicó al juez la medida sustitutiva. El Ministerio Público argumentó sobre la necesidad de alternativa a la prisión preventiva, hubiera determinado con claridad y en forma concreta que este peligro se daba, porque había algún tipo de información que mi patrocinada podría destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba, yo estaría de acuerdo y no estaría haciendo esta argumentación para que usted, después del análisis intelectual y legal que va a realizar de esta solicitud, tenga a bien otorgarle a mi patrocinada cualquiera de las medidas sustitutivas que enumera el artículo 164 del Código Procesal Penal. Posterior fue el turno de la defensa de Alex Girón, sindicado de Asociación Ilícita y Cohecho Pasivo. Romeo Martínez argumentó que siempre ha permanecido a disposición del Ministerio Público y aseveró que su defendido en ningún momento fue miembro del partido político y lo único que hizo fue trabajar. Girón, frente al juez, quebró la voz, clamando el beneficio. El exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesarossi, se acercó también al estrado y por medio de su defensor argumentó el abandono que le causaría a sus hijos si llegara a fugarse. El jurista Lisandro Godínez desnaturalizó la hipótesis del Ministerio Público sobre la posible fuga y pidió que le fuera fundamentada la acción de no ser beneficiado con la medida. No, señor juez, es para que el juez, en el uso de la sana crítica razonada que implica la aplicación de la lógica y del conocimiento y la experiencia, ¿qué va a hacer este señor si se da la fuga teniendo 2 chicos? Para eso se le está argumentando, no para efectos lastimeros. Por su parte, Alberto Morales Velasco, defensor de Cristian Keller de León, afirmó frente al juez que se le conduzca y se le someta a las autoridades si su defendido no cumple con las garantías de prisión domiciliar. Su servidor se somete a la obligación del cuidado y vigilancia de Cristian y se obliga a informar periódicamente a este tribunal sobre su persona. Y esto lo hago, su señoría, bajo juramento. De tal manera que si no cumplo, se me siga a mí o se me certifique lo conducente por perjurio. La defensa de Denis Leonardo Lam, Julio René Barrios Ortega, Hugo Solano Morales y Walter de Jesús López Acevedo coincidieron en sus argumentos y acotaron sobre la inseguridad y violencia que se vive en los centros carcelarios del país. Subrayaron que los jueces no deben ser carcelarios porque la prisión es una medida pero no regla. En esta jornada, 10 abogados argumentaron con el fin de obtener el anhelado beneficio de la medida sustitutiva. La audiencia continúa mañana y la defensa de los 48 tratarán de evitar permanecer en prisión. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. En el caso TCQ, el Ejecutivo sigue analizando el monto de la reparación civil que, según el interventor, recomendó que sea de $43 millones. Por eso el presidente Jimmy Morales, junto a la procuradora Anabela Morfín, el interventor Alexander Eisenthal, los ministros de Economía y de Finanzas y el viceministro de Puertos y Aeropuertos, fueron a ver de primera mano la forma de operar y la maquinaria de alta tecnología de la terminal de contenedores Quetzal. Toda la información que he recibido, primero que las instalaciones que habían sido construidas con los mayores estándares de calidad a nivel mundial. Segundo, constatar que la maquinaria y todo el equipo adquirido también es de vanguardia y que guarda todas las especificaciones para poder ser competitivos. Este es un proceso, todavía no le puedo confirmar que estamos totalmente satisfechos con esta suma,
sencillamente es un aspecto a entrar a considerar. La semana pasada la empresa aceptó hacer el pago de los 43 millones de dólares por reparación civil al Estado, según lo recomendado por el interventor Eisenthal. La PGN es la encargada de la hoja de ruta en el caso del TCQ y en la semana sostendrá varias reuniones para determinar si el monto recomendado para la reparación es lo correcto, así como el análisis para determinar el criterio de la reparación al Estado. Con autoridades de la empresa portuaria, como con los diferentes ministerios que están relacionados con este tema, a efecto de hacer una proyección, establecer si esa suma de dinero se considera suficiente a efectos de la reparación al Estado. Si entra a operar la terminal pronto, esos ingresos no son suficientes para mantener las finanzas de la entidad durante este año y se requeriría un ingreso de aproximadamente 18 millones de dólares este año, en adición a lo que se obtendría de la operación, y de 21 millones de dólares el año siguiente. Según el director financiero, se necesita 40 millones de dólares adicionales. Las autoridades de la empresa APM Terminals brindaron todo tipo de información sobre las operaciones y sus capacidades. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Luis Arche. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. El exdiputado Gudy Rivera se declara buena gente. Los detalles cuando volvamos de la publicidad.